Todos llegaron a la cita muy juiciosos. Perros de todas las razas con pintas diferentes, dispuestos a pasarla muy bien. Sus papás de dos patas hicieron cola para entrar, organizados por los patrocinadores del evento, la Cruz Roja Colombiana y Agrocampo. En este momento estamos inaugurando el campo de Agility para la Cruz Roja, porque la Cruz Roja tiene varios programas de entrenamiento. Nosotros somos también patrocinadores oficiales de los perros de rescate de la Cruz Roja, porque verdaderamente se necesita invertir para que en cualquier momento que se requiera, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, de los perros de la Cruz Roja Colombiana, nosotros estemos listos y prestos para dar el servicio que se requiera para salvar vidas. No solamente salvamos vidas desde el punto de vista de los desastres, como venía diciendo, sino también salvamos vidas rescatando de su condición de vulnerabilidad a la infancia, por ejemplo. Este tipo de unión pública y privada fortalece la conciencia ciudadana sobre la tenencia responsable de mascotas. En el evento, los perros tuvieron su minuto de fama. Así haya tocado ayudarles un poco. Algunos vacilaron con la altura, pero salieron adelante, probando que el campo de Agility, que se amplió y mejoró, es todo un éxito. Los hemos dotado de los mejores guacales, de los mejores medios de transporte, un campo de Agility que pueden hacer sus entrenamientos para los diferentes programas de la Cruz Roja. Y la Cruz Roja, por supuesto, que hemos hecho una sinergia muy importante para mejorar la calidad de vida de la ciudad y de las mascotas. Cockers, labradores, poodles, criollos y uno que otro colado llegaron a conocer las nuevas instalaciones que se remodelaron en el cumpleaños número 100 de la Cruz Roja Colombiana, como un regalo a las acciones humanitarias que realiza el país. La mascota para un hogar es un ente que verdaderamente necesita atención, que necesita cuidado, que necesita responsabilidad y necesita tener los recursos, no solamente económicos, sino de tiempo para que verdaderamente se pueda ejercer un verdadero programa de tenencia de mascotas. No podemos tener tanta mascota en la calle porque eso va a generar demasiado problema social, tanto para la mascota como para las personas que habitamos esta ciudad. El Centro Canino de la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, nació en mayo del 2000 como respuesta a las necesidades de los propietarios de mascotas, quienes requerían orientación acerca del adiestramiento canino. Posteriormente, y pensando en el bienestar de las mascotas, incursionó en servicios de hotel y guardería, entre otros.